Hello. Good evening. Hello, good evening, teacher. Hi, how are you today? Good. Good. That's terrific. Did you have a good day? Yes, I am good day. Excellent. That's perfect. Okay, so thank you for being on time. I see some people is still getting in. How are you doing, Dora? Is everything okay? Excellent. Okay, so we're going to start today checking the video so we can study a little bit more about the uses of some and any. As you remember yesterday, we started to talk about foods, right? We learned some vocabulary, we practiced pronunciation about food vocabulary. And so we're going to continue with the same topic and we are going to be using quantifiers. Let me share my screen. Where are they? Can you see my screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. So I'll play the video and then we're going to discuss about the video. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches?, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples. Bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first.
Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to look into your fridge and make a list of all the things that you need and don't need to buy from the grocery store. For example, I need some eggs. I don't need any milk. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Sorry. Do you have any question about that video? Is the topic clear? Teacher, ¿podría explicar un poco más acerca de los nouns and non-count nouns? Excellent. Yes. It's going to be my pleasure. So, as you know, a noun is anything. Un nombre es cualquier cosa que nos rodea. Incluso una persona puede ser un noun. Los nouns, los nombres se dividen como contables e incontables. En inglés, básicamente los contables se puede decir que son los que tienen un plural. Los incontables no tienen plural. Veamos, les voy a dar un par de ejemplos. Solo déjenme compartir la pantalla para que puedan ver la pizarra. Ay, Dios, ¿dónde está? Ay, acá. Ok, so, can you see the screen? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, good. So, for example, I can say that and I can be countable, like, for example, we have that word cheese. Do you think that cheese is countable or uncountable? Uncountable. Is uncountable. Noun cheese, el nombre queso, cheese, es incontable. Él no tiene plural en inglés. Ok. Let's see. Ok. Y, por ejemplo, esto puede ir de la mano y podemos adelantarnos un poquito con el how much y el how many. ¿Saben ustedes qué significa how much o how many? ¿Cuánto? Uh-huh. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ambos ¿cuánto significan y cuántos? Uh-huh. ¿Cuánto y cuántos? Uh-huh. How much, cuánto. How many, cuántos. Ajá, how much es como decir cuánto. Y how many, cuántos. Esto le da una pista de cuándo vamos a usar how much y cuándo vamos a usar how many. ¿Cuándo usaríamos how much? Los incontables. Incontable. Con lo incontable. Incontable. Por ejemplo, yo puedo decir cuánto queso necesitas. How much cheese do you need? Do you need?
Porque no estoy, la palabra queso es incontable, no lo puedo contar. No tiene plural en inglés. Pero sí lo podemos, bueno, ahorita dejemos ahí con el queso. Vaya, y con how many, un plural que podamos utilizar con how many? Apples. Apples, ajá, puedo preguntar cuántas manzanas te comiste, how many apples, or do you eat a day? You eat per day, or a day, es lo mismo, a day. How many apples do you eat a day, right? ¿Cuántas manzanas? So, las manzanas las puedo contar. Tienen plural en inglés. Uh-huh. Otra palabra que díganme. Vamos a ver. Sugar. Sugar. Water. Money. The word money. Is that countable or uncountable? Uncountable. Countable. Uncountable. Ajá, escucho las dos. Escucho que unos dicen countable, otros dicen uncountable. Veamos. La palabra en sí, money, es incontable porque no tiene plural en inglés. La palabra en sí, dinero, money, no tiene plural. Puedo contar los dólares, puedo contar los centavos. Ajá. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar cuánto dinero necesitas, voy a utilizar money. How much money? Do you need? Ajá, ¿cuánto dinero necesitas? How much money do you need? Pero si le quiero preguntar cuántos dólares necesitas, voy a usar how much o how many. How many? Porque la palabra dólar sí tiene plural. Singular es dólar. Plural, dólares. Y eso sí lo puedo contar. Puedo contar los dólares. Puedo contar las coras. Puedo contar los centavos. How many dollars do you want? How many dollars? ¿Cuántos billetes de dólar quieres? How many dollar bills do you want? Yeah. What do you want? ¿Cuántos billetes de dólar quieres? How many dollar bills do you want? Okay. Mm-hmm. So, básicamente es eso. La diferencia entre un contable y un contable es que no tienen plural los incontables. Como decir money, queso. Otra palabra incontable. Sugar. 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 Orange juice. Sugar. Rice. Water. Milk. Juice. Y podemos seguir con el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto... si yo quiero preguntar, ¿cuánto jugo necesitas? Usamos la palabra juice. ¿Cómo voy a preguntar? How much juice do you need? Do you need? How much juice do you need? How much juice do you need? Ahora, quiero preguntarle cuántos vasos de jugo se toma en el desayuno. How many cups of juice? How many glasses of juice? ¿Y qué estoy contando? Los vasos, estoy midiéndolo en vasos. Entonces ahí sí puedo porque la palabra vasos, how many glasses of juice... Do you drink for breakfast? Drinks.
O solo el drink, ¿para qué tanta explicación? How many glasses of juice do you drink? Ajá. ¿Le respondí su pregunta? ¿Ya quedó como más claro, Jesús? Sí, teacher, gracias. Excelente. ¿Y los demás? Yes, teacher. Clear, yes. Like chocolate. They are no, ready. No me diga eso. No, broma, broma, broma. Todo porque bien, todo yo bien. Les puedo volver a explicar y podemos usar más ejemplos. So, díganme, ¿de verdad está claro? Ah, por mí está bien, teacher. It's clear, okay. Clear, clear. Okay, excellent. So that is the difference. Y remember, voy a compartir la pantalla para que vayamos a la parte esta de la presentación. ¿Dónde estaba? Acá. ¿Y va a cargar o no va a cargar? Ahí está. Solo vi que se fue para arriba y nunca salió la imagen. Hoy sí ven. Can you see? Okay, so the topic is basically esto, cómo count and non-count nouns. Cuando estamos utilizando nombres contables, si lo usamos en singular, si vamos a mencionar uno en singular, utilizamos a or an para decir un o una. La diferencia era, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que vamos a usar an cuando el nombre que sigue empieza con un sonido vocal. Y vamos a usar a cuando el nombre que le sigue comienza con un consonant sound, un sonido consonante. Por ejemplo, an egg. ¿Okay? Si voy a decir en plural, solo digo eggs. Ya no digo an, porque pues obvio, son plurales. Y esto solo significa un o una. Entonces solo lo uso con nombres singulares. Y como ya les decía, como son singular, tienen plural también, porque son contables, los podemos contar. Y para hacer la pregunta, do we need any eggs? O podemos decir, do we need some eggs? Acuérdense que some y any lo podemos usar en pregunta y pues no hay mayor diferencia. Pero si estamos hablando en oración, vamos a usar some en oraciones afirmativas y any en oraciones negativas. Los non-count, ¿sí? ¿Questions? Dice, Tom dijo que íbamos a ocupar en oraciones afirmativas. Y any en oraciones negativas. Ambos pueden ser usados en pregunta y no cambia el significado, es el mismo, pero sí en oración son para afirmativas y any para negativas. Okay. Y acá tenemos dos ejemplos de nombres que no se pueden contar. Por ejemplo, bread. En inglés la palabra bread, ¿qué significa bread? Pan. 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 No tiene plural en inglés. Aquí sí hacemos plural todo, vea. ¿Cuántos panes querés? Tenemos plural para pan, sí, panes. Pero en inglés no tiene plural. Podemos decir pieces of bread, como decir piezas de pan, porque la palabra pieza sí tiene plural. Pieza, piezas, piece, pieces. Ajá. Si queremos hacer como medir, tener una medida para él, usamos pieces. O, bueno, piezas, o si fueran rebanadas, ¿cómo decimos rebanadas? Slices. Slices. Se los quiero escribir, pero no encuentro la cosa del chat. Y aquí está. Ajá. Ok, podemos decir pieces. Si son piezas o si son rebanadas, slices. Ok.
How many slices of bread do you need or do you want? Pero sí, eso es la manera en que lo podemos hacer. Any questions so far? If there are no questions, we are going to complete this exercise. It's basically the same that you have in your material. So we're going to complete it using some or any. Let's try to do it. Remember that you can write it in your, si tiene el material impreso, lo puede escribir ahí. Y si no, pues escríbalo en su cuaderno. Solo las respuestas, si gusta, vayan poniendo. The store doesn't have any potato salad. Well, do we have lots of potatoes? Let's make some. Solo vayan escribiendo la respuesta, como la primera era any, la segunda era some, and so on. Ay, quería hacerse los más grandes y ok, ahí está. Have you finished? Yes, teacher. Okay, let's see. Ricardo, what is the answer here? Okay. What it says, okay, there we stop. What is the answer? Ricardo. Quizás no está ahí. Rodolfo, what is the answer here? Okay, do we have? Okay, do we have some mayonnaise? Okay, very good. Let's continue with Ingrid. Sí, miss. Okay, do you we have any mayonnaise? No sé cómo se dice, si así. Aquí estábamos, Rodolfo nos dijo, okay, do we have some mayonnaise? Ah, okay. Ah, que sigue. Ajá, the next one. Okay. No, we need to buy some. Yes, we need to buy some. Next, Eugenia. We need
Some. Yes, we need some onions, onions too. Catherine. Oh, I don't want any onions. I hate onions. Okay, good. Jesus Antonio. Then let's get any cereal. Then let's get any. Why any? Some. Porque el cereal no se puede contar. El... No, celery es apio. Ah, lo siento. Entonces sí es son. Creí que era cereal. Leí mal. Ajá, some celery. Ajá, sí. Ok. Eneida. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Okay, excellent. Apples in potato salad, that sounds awful. Okay, so thank you so much. En este ejercicio vimos que any y some lo podemos usar en preguntas. Y some solo en oraciones afirmativas y any en negativas. That's the thing here. And we can check the answers here. Aquí están todas las respuestas. Esta era como un tipo de conversación, ¿verdad? Entonces vamos a practicarla para ver pronunciación. Let's repeat. The store doesn't have any potato salad. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? Okay. Do you have any mayonnaise? No, we need to buy some. No, we need to buy some. We need some onions too. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I hate onions. I don't want any onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad, but let's put some apples on it. No, I don't want apples in potato salad. That sounds awful. Apples in potato salad. Okay, do you have any question about vocabulary or pronunciation? Teacher, awful es feo, horrible. Sí, como asqueroso, algo. Fuera de lo común, ¿verdad? Awful. Feo. Okay, teacher, thanks. Any other question? No more questions? No more questions. So we can continue with the next step, that is practicing this conversation. We are going to practice it in groups. Esta conversación, acuérdense que está en su presentación. I send it on Sunday so you can practice with your classmate. So I'm going to place you on groups so you can repeat and practice pronunciation. Remember to click join or unirse so you can get in your designated groups. 3 to 4, 2 to 3. Great. Okay, there you go. Thank you.
Si no, aquí está también compartida ya. Ah, vaya, yo lo estoy viendo igual de WhatsApp. Ah, ok. Bye. ¿Empezamos entonces? Perfecto. Como manda usted. Amanda, vaya. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need some onions. Onions too. Oh, I don't want any onion. I hate onions. Then let's get me... No. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some apples in it. Apples in potato salad? That sounds awful. Okay. Ahora sí, con usted y Juan Carlos. Y Juan Carlos. ¿Soy Amanda o Adam? Adam. Y yo soy Amanda. Vaya. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to come buy some. We need some onions too. Oh, I don't want any onions. I have onions. Then let's get some celery. No, I don't want any celery in my potato salad. But let's put some maple in it. Apples and potato salad. That sounds awful. Con Edwin, ahora intercambiamos. Usted es Amanda y yo soy Adam. Okay. Okay, Amanda. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay. Do we have any mayonnaise? No, we need to buy some. We need... No, okay. Me avise, yo voy a hacer ahora Adam. Hi, teacher. O hay veces si lo hacemos para mitas con Diana, para mientras le carga, Jaime. Sí, por favor. You can continue with Diana. Lo vamos a volver a hacer, Diana. Ahora seré Adam. Empiece. Ok. No, yo ya de primero. Sí, ahora usted primero. Ahora yo voy a ser Adam. Yo soy Amanda, entonces, ok. Sí. Bueno. The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potato. Let's make some. Okay. We have any? No, we need to buy some. We need some onions too? Oh, I don't can onion. I hate onions. Casi no le escucho. Se está como cortando. No sé qué pasa con la zona. Ajá. Pero a mí me escuchan bien. A usted sí, no sé qué tiene usted. Ok. Creo que ya lo terminó de leer, pero no le terminé de escuchar. Voy a seguir. Entonces voy yo con usted, si gusta. Ok, y solo voy a terminar hasta con ella. Y entonces, ¿qué? Está bien. Ok, después decía. Entonces, no, ustedes, porque como no me escuchan. Sorry, in my potato salad, but listen, put some apples in it. Y después iba ella. Apples in potato salad, that's all awful, creo que se pronuncia. Ok, ¿quiere empezar o empiezo yo? Empiezo yo. Ok.
The store doesn't have any potato salad. Well, we have lots of potatoes. Let's make some. Okay, do we have any mayonnaise? Okay. No, mayonnaise. We need... Ah, mayonnaise. Mm-hmm. Gracias. No, we need to buy some. Okay. We need some onions too. It's correct. Oh, I don't get any onions. I hate onions. Then let's get some celery. Oh, I don't get any celery in my potato salad, but let's put some apples in it. Apples in potato salad, that's some awful. Awful, okay. Awful. Awful, yes. Excellent. Awful. Overall, you did a very good job. And not sometimes it's difficult because of because the internet sometimes it tend to kick us out where the voice is like missing. But it's okay. You did a very good job. Si lo hicieron bien, a pesar de los problemas, ¿verdad? Que se dan con esto, pero ya, ojalá ya esto vaya terminando pronto. Creo que es por el clima. El clima, sí, porque casualmente cuando está haciendo viento, siempre falla la señal. Mm-hmm. Yeah, that's nice. So, see you in the main section. Okay. Uy, una gran cara que estoy viendo ahorita, comiéndose el audífono. ¿A quién está viendo usted? Yo creo que era Héctor. No, una gran Catherine, una muchacha. Ah, okay, sí, una chica. Sí, tragándose una cuerda de micrófono o de audífono, algo así. Ah, la pucha. Vamos a probarlo, pero bueno. Ah, bueno. Okay. So I'm going to check attendance before I forget it. So let's please turn on your cameras, say present if you're here, because I'm going to check attendance. Okay. Yes. What's going on? And the rest of you guys. Okay, so most of you have your cameras on, but I'm still missing some people. Qué terrible. Ay. You're almost done. Ya casi terminamos, chicos. So next week is the last one. La última semana ya terminamos. So remember that you have to complete the platform since it's a requirement. Es parte de los requisitos es que completen la plataforma, ¿verdad? Entonces, esa es parte de. Ahora, si usted ya la terminó todos los ejercicios y todavía no ven el certificado, es porque la plataforma es nada más parte de, ¿verdad? Pero son varios requisitos. Y el último es el tiempo de conexión, ¿verdad? Entonces se les audita y ya cuando se ve que estuvieron conectados el tiempo requerido, entonces se habilitan los certificados y es cuando ya los pueden ver. Y luego acuérdense todo el proceso para que pues validen los certificados. Don't worry, no se preocupen si no pueden ver su certificado, es por eso. Porque aún les falta como pasar el requisito de el tiempo de conexión. Ay, Dios, hoy lo saqué en una página aparte a ver si tardaba menos. Pero... Sí, tengo una pregunta. Uh-huh. No sé si a todos les aparece, pero yo terminé la plataforma, fui a que le preguntó, pero a mí me aparece que yo estoy en...
en el curso como asistente, entonces por eso no tengo acceso. No sé si a todos les aparece igual. Pero me dice que no tengo acceso a un diploma porque estoy en el curso como un asistente, inscrito como un asistente. Entonces es raro ver eso. De eso a mí me parece así. Es más, le pregunté a una de las chicas de soporte, no recuerdo a quién, pero me contestó de que era pues casi lo mismo que está explicando la teacher, de que tienen que auditar y que cuando terminen de auditar y todo eso, es hasta entonces que aparecería lo del certificado, que digamos, aparece así, pero no es que sea así, sino que solamente todavía no sale lo del certificado y por eso es que nos aparece esa, bueno, algo así me explicó, de que tenían que ver que si uno había completado la plataforma, que si la asistencia de uno, y bueno, muchas otras cosas. Entonces dijo de, fue lo que me explicó a mí ahí de soporte técnico, creo. Entonces, se supone que tenemos que esperar. Sí, tienen que esperar. Para que el estatus cambie, les cambien el estatus, le ponen que ya terminaron, que ya cumplieron, pero después que hayan auditado todo. Si usan en el chat de WhatsApp, les voy a compartir la respuesta que ella me dio para que ahí puedan entenderle un poco lo que me contestó ella. Sí, pues ven, en realidad, pues yo le pregunté directamente a ella que por qué me parecía eso, y bueno, ahí le voy a compartir la respuesta de ella para que tengan esa la idea. Gracias, teacher. Eugenia. Gracias. Okay, hi, Ana Bernarda. Teacher, excuse me. Sí. Present, teacher. Tengo una preguntita. Fíjese que me volvió a caer un mensaje en WhatsApp que no había mandado los requisitos para la inscripción del módulo 3, pero ya los mandé, entonces no sé si hay alguien. A mí me pasó lo mismo que a Eco. A mí igual, yo lo que le contesté que yo ya lo había mandado todo. Igual a mí, a todos creo. ¿Y qué le dijeron? Hoy en la tarde, como a la una. Es un mensaje automático. Y porque a mí también. Entonces, no sé a quién se lo están mandando, pero en todo caso, es de andarle porque si no los van a dejar fuera. Entonces, escríbanle y díganle que por favor les manden una confirmación. Díganle, usted ya se lo mandé, por favor confírmeme de que lo ha recibido. Y si no, se lo vuelvo a enviar y me lo confirma ahorita. Porque ya con esa confirmación ustedes no los pueden dejar fuera. He recibido, pero no me confirmaron. Escríbanle a mi Selena. Y si no, yo le escribiría incluso al señor Sáenz. Pues sí. Así vayan escalando la cosa, pero sí, ya apúrenle. Porque si no, se van a quedar fuera y no es justo. Van a tener que esperar un mes a que vuelva a iniciar. That's not okay. Okay, let's see. Andrea Alessandra. Andrea Alessandra, are you here? Present, miss. Okay, ya la escuché. Angie Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Carlos Rafael. Daniel Edgardo. Present, teacher. Present. Okay. Carlos Rafael. César Azael. Delmi Roxana. Present, teacher. Diana Guadalupe. Present, teacher. Okay. Diana Lisbeth. Diana Lisbeth. Dora Mary. Present, teacher. Teacher. Sí. Present. Creo que es Diana Lisbeth, pero es que tiene problemas de audio y de conexión. Espérame, ahorita la busco aquí a ver si está conectada. Sí, aquí está.
Pero es el audio, entonces. Ya le puse present, Diana, si me puede escuchar. Edwin. Present, teacher. Okay. Eneida. Present, teacher. Okay. Erika. Present, teacher. Okay. Eugenia. Present, teacher. Okay. Fátima. Present. Glenda. Glenda Annette. Present, teacher. Glenda Beatriz. Glenda Beatriz. Creo que ella sí no está porque no la veo. O mi ojo bueno no me deja. Harold Eduardo. Present, teacher. Héctor José. Present, present, teacher. Okay. Herbert Douglas. Hilda Milagro. Present, teacher. Okay. Ingrid Xiomara. Present, miss. Okay. Jaime Antonio. I'm present, miss. Jesús Antonio. Present, teacher. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present, teacher. Juan Carlos. Present, teacher. Catherine Abigail. Present, teacher. Okay. Ricardo José. Y Rodolfo López. Present, teacher. Okay. Yeah. We are done with this. So we can continue. And well, let's sit here. Let's go. We finished this, so we're going to complete the chart with food from exercise one, but we can do it on our own. So things that we can count and things that we cannot count. Okay, basically, this is not like el som y el eni no tiene que ver con que la cosa sea contable o no, ¿verdad? Es solo si vamos a ocupar how much and how many, es que eso nos puede hacer como diferencia. Pero el sum y el any es independiente. Solo con el I y el and, que eso sí es solo cuando va un nombre singular. Y ahí por lo demás, pues podemos usar sum y any, sea contable o incontable, no importa. Lo único que sí, sum y any en pregunta, that's okay. Sum para afirmativas y any para oraciones negativas. Y teacher, hasta I ahí. Have a question. Sí, dígame. Con beans, frijoles, ¿sería contable o incontable? Porque como termina beans en S, entonces no sé. La palabra es así, pero es incontable, beans. Aunque la palabra es plural, pero es incontable, los beans. Sí podemos medirlos como por libras, por platos, etc. But the word beans is uncountable. Thank you. Aunque están los frijolitos de goma y eso sí he oído que los cuentan, one jelly bean, two jelly bean, como los frijolitos de la Diana, esos como de goma, los jelly bean, eso sí he escuchado que sí se pueden contar, pero es como un dulce y la palabra dulce igual los frijolitos estos sí se pueden contar, pero los frijoles, esos no. Es como rice. Es como rice. Ajá, es como decir, solo que la palabra rice, uno la ve así, dice es incontable, no hay rices. Pero sí, la palabra frijoles, como dice Diana, puede confundirlo a uno, porque uno dice beans, termina con S.
Pero sí, los frijoles esos no, no se cuentan, a menos que sean gomitas, porque es como un candy y es, sí es en another context. Es como las nueces también, siento yo. Yes. Igual termina en ese y es. Yes, y es incontable. Solo se puede medir, sí, por libras, por onzas, etcétera, but it is uncountable. Igual la lechuga, lerus, no es plural. Y si quiere contarlas, tiene que agregarle la palabra head como cabeza, heads of lettuce. Por ejemplo, si quiero saber cuántas, no puedo decir cuántas lechugas, como en español, porque la palabra lettuce, la lechuga, es incontable. Si quiero contarla, tengo que agregarle head, cabeza, porque las cabezas sí se pueden contar. ¿Cuántas cabezas de lechuga sería, como decirlo en español? How many heads of lettuce? Igual el repollo es por cabezas. Heads of... ¿Cómo se dice repollo? Cabbage. Red chicken. No, no es red chicken, es cabbage. ¿Qué? ¿Mi maestra no sabe? No se me olvida, en serio. Hay palabras que a uno se le olvidan por eso, por falta de práctica. Por eso les recomiendo practiquen, porque sí pasa. El inglés si no se practica se olvida y como no ando diciendo repollo en inglés a cada rato. Rechiquen, rechiquen. Sí, se me vino a la mente salirles con la de guachu, pero no, no se puede. Es más, se los quiero escribir para que no se me olvide. Ay, ¿dónde está el chat? Aquí está. Entonces, es cabbage. Miss, ojalá la vuelvan a poner a usted en el siguiente. No me han dicho nada hasta ahorita, solo me han dicho, por lo menos si dice que todavía tendré trabajo, porque me preguntaron si seguía disponible. Entonces, bueno, y si no, pero al menos le quedó una buena anécdota. Sí, que se me olvidó y pasé el oso con ustedes. Sí, cabbage. Pero sí, son cosas que de repente se olvidan. Sí, igual me pasó otra, andábamos en la playa y de repente estábamos en grupo y se nos empezaron a acercar unas, a todas luces, gringas así de raza, ¿verdad? Inconfundibles, así, cheles, las señoras bien bonitas y todo. Y de repente me dejan solo... Para acá vienen y solo vos hablas inglés. Y yo, ay, Dios mío. Y, bueno, la cosa es de que me hicieron llevarles estas porque ya estaban bien señoras, ya eran unas señoras de edad y andaban recogiendo caracolitos, conchitas. Entonces, sí se veía que les costaba. Entonces, bueno, recogieron unas y me dijeron, dáselas, decirles que las lleven de recuerdos. Y yo, ah, ¿cómo se dice recuerdos? Souvenir. Ajá, se me había olvidado la palabra souvenirs. Entonces me quedé un rato pensando en cómo decir souvenirs. Así pero, que sí. Pero Miss, de repente en español también se nos olvidan algunas palabras. Cierto. Sí. Es algo normal. Sí, se olvidan. Así que es normal, pero sí. En este ambiente da un poco de oso olvidarse. Con la anécdota ya no se le va a olvidar. Pero sí, les recomiendo, practiquen lo más que puedan el vocabulario. Igual esto a veces se queda en pausa porque no se logró inscribir, porque no hay suficientes estudiantes, porque también hay un mínimo de estudiantes. Entonces, si no se requiere el mínimo, unos quedan afuera, a otros los hacen fusiones de grupo. Entonces, lo que les recomiendo es no dejen de practicar, porque se olvida. Si no lo practican, se les va a olvidar y es como que por gusto todo lo que se depelaron, ¿verdad? Y no queremos eso. Obviously. ¿Sí? Entonces, este ejercicio les puede quedar como hacerlo como algo extra, como una tarea. En el video se les recomienda que vayan al refrigerador y vean qué hay, pero sabemos que hay muchos casos. Estábamos en contra vacía. Que ahorita está algo vacío porque hasta el fin de semana voy a comprar, entonces no me va a funcionar eso.
Entonces, le póngase solo a hacer una lista sin ir al refrigerador. Y póngale count en non-count. Póngale, ¿qué es count? Eggs. Algo más, alguna comida que se pueda contar. Tomatoes. Bananas, carrots. Bananas. Mangoes. Apple. El chile verde no falta. How do you say chile verde? Oh. green pepper. Green pepper. Ah, salvado por la compañera. Green pepper. Carrots. Onions. ¿Se acordaban cómo se dice zanahoria? Carrots. Carrots. Ajá. Y luego hacemos una lista acá, llenamos todo esto donde están los noun counts. ¿Qué podemos poner de noun counts en lo que es comida? Broccoli. Broccoli. Right. Lettuce. Sugar. Sugar. Salt. Milk. Pasta. Oil. Cheese. Oil. Butter. Milk. Teacher. Yes. How do you say ajonjolí in English? Season. No. Yes. Season. Season. Yes, season. How do you say arena? Sand. Sand. S-A-N-D. Sand. Y otra cosa que les recomiendo mucho, ¿verdad? Practiquen spelling. Practiquen deletrear las cosas. Por ejemplo, vemos aquí eggs. How do you spell eggs? E-G-G-S. E-G-G-S. Ajá. E-G-G-S. E-G-G-S. Ajá. So those are like... exercise that can help us because when we are spelling, it's like it's kind of difficult. And they used to, American people always spell like saying E as in elephant, G as in Gilbert, S as in Sam. Siempre deletrean así, porque pues. Es otro idioma difícil a veces, el spelling de los nombres y cosas a veces se tiene un poco difícil. A mí me preguntaban de que si podía spelling your name, Sí. Por la unión es, como es Eugenia, no lograban dar qué letras eran hasta que ya se los deletreaba. Entonces me decía, oh, it's Eugenia. Eugene. Sí, Eugenia. Yes, it's similar. Yes. So, and sometimes it is, we keep on spelling with them and they with us. So it is a good practice. Now, I have this exercise. I don't know if we're going to be able to finish it. I think that no, we're not going to be able to finish it. Because it's almost time to finish, but we can, podemos hacerlo como en casa, si les queda chancecito. Acuérdense que con aquí igual, ¿verdad? Es como en statements, en negative, and in questions. We have here a little guide that can help us. And then based on this, basándose en esto y la pequeña explicación y repaso, podemos empezar a llenarlo y mañana lo podemos revisar. Porque es un ejercicio un poquito largo para que practiquemos el some y el any y no lo vamos a alcanzar a terminar. Porque ya nos falta solo un minuto. Pero ¿cómo sienten este tema? It's almost, ya casi terminamos la sección 4. Mañana no hay clases, acuérdense. Y la otra semana terminamos ya la sección 5 y terminamos el módulo. Entonces, ¿cuáles de estos temas les gustaría que repasemos la otra semana? De lo que hemos visto. Me han dicho que las preguntas con el simple present usando el auxiliar. Eso sí, ya lo tengo anotado, pero ¿qué más le gustaría practicar la otra semana como repaso? Practice
No lo hemos visto, pero me gustaría que viéramos los de adverbios de frecuencia. Que lo vamos a ver después. Ajá, porque ahí se lo menciona, por ejemplo, el sometimes, que ese se puede usar al principio, o lo podemos usar el sujet más el adverb. Sí, some. Pero hay otra excepción, porque sé que también every day también se puede usar al principio y no está ahí. Ajá. Entonces, porque hay como esas dos excepciones. Entonces, es como que no entiendo por qué solo esas dos. Sí, los vamos a ver y les voy a explicar porque son bueno, de los, son dos. Aunque en el material aparece solo uno de los que tenemos que ver en ese bloque y pues podemos ampliar y ver otros más. Así que sí, me voy a enfocar bastante entonces en los frequency adverbs y en el repaso de el questions in simple present. And that's it. See you on Monday. Los veo el lunes. Yes. Take care. See you Monday. Enjoy your weekend. Yes. Good bye night, bye. Good night, good night. Good night. Good vacation, good vacation. Great weekend. Nice vacation.